Bien, seguimos avanzando. ¿Cómo se cargan los ritmos al Yamaha PSRE 433, 443, 453 y 463? Cuatro teclados se, se cargan los ritmos de la misma manera. Como ustedes saben, hay que formatear el teclado que ya les mostré en el video anterior. También hay que formatear el pendrive. Siempre tiene que ser un pendrive vacío y aparte de ser vacío, ustedes tienen que formatear. Volvemos a mostrar función 1, 2, 3 segundo y ahí ya nos dice. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí nos dice si queremos formatear. 1, 2, 3. Ahí ya está formateando. Cuando nos dice completado, ahí está. Entonces sacamos el pendrive de la ranura y vamos a la computadora. Aquí ustedes están viendo, yo tengo todos los samples, ya sea para los distintos modelos de, de Yamaha. Aquí nos dice el user file. Abrimos este. Y aquí está nuestro, vamos a poner este, aquí está ritmos estiles para 463. Entonces, le damos doble clic y vamos a salir de esto. Esto vamos a copiar, aquí hay más de 50 ritmos profesionales y esto vamos a copiar a nuestra a nuestro pendrive ahí vamos a marcar todo todo podemos ponerle eh, aquí vamos a mudarle así de fácil ahí está esto lo sacamos así y de vuelta traemos a nuestro teclado hay ahí, ahí, creo que más de 50 ritmos profesionales para este teclado. Esperamos que, que lea. Ya leyó. Presionamos 1, 2, 3. Vamos a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí nos dice Load Style, estilo SPI. Vamos a presionar aquí el botón cero, y ahí ya nos da todo lo que tenemos en nuestro Pendraíces: Polca, eh, Rigotovar, Liberación, Chamamé, Cumbia, Norteña, Guarania, Cachaca, Bailanta, Cumbia Villera, Grupo Audaz de Rigo Domínguez, Grupo Brindis, Bronco, Cumbia Norteña, de Ramón Ayala. Cachacumbia, los acosta, los facheros, los rehenes, polca bailable, polca para hacer bailar a la gente, polca estilo retrocumbia, eh, otro estilo de, o sea, este es la retrocumbia eh, bailable, cumbia, romántico de bronco, ritmo sonora dinamita, selva cumbia, temerario romántico. Temerario cumbia, grupo tierra adentro. Y así, cualquier cantidad tienen. ¿Cómo cargamos esto? Supongamos que nosotros queremos cargar la polca paraguaya. Presionamos 1, 2, 3. Ahí ya está cargando. 10 ritmos ustedes pueden cargar a su teclado. Ahí dice completado. Después, una vez más, presionamos el 0. Y movemos con este cursor. Si queremos cargar, pongámosle en el 2. Queremos cargar este um, brindis. Brindis, vamos a cargar brindis. 1, 2, 3. Ahí está cargando brindis. Así ustedes pueden cargar su teclado. Bueno. Hasta los 10 pueden cargar sin ningún problema. Entonces vamos a ir. Después cargamos bronco. Tienen que tener cuidado nomás para que no se le encimen. Bronco. Después cargamos cumbia norteña. Muy linda es esta cumbia. Entra todito lo, lo norteño y ese estilo Paco Barrón y un montón de conjuntos famosos y reconocidos a nivel mundial de la cumbia. Después vamos a cargar el otro, cachacumbia, de inmediato. Yo creo que con esto ya da. Solamente es para mostrarles nada más. Entonces vamos con este y ahí. Cuando nos dice estilo o style. Y vamos a volvernos para atrás. Y ahí ya están los que hemos cargado. Todavía quedan bancos vacíos. Por ejemplo, aquí ya está la, la polka paraguaya. Ahí está. Brindis. Bueno, después les muestro qué canciones se pueden tocar con este. Esta nuestra cumbia. nuestra cumbia. Así ustedes pueden cargar su teclado Yamaha 433 443. 453 y 463 respectivamente. Dios nos bendiga. Si ustedes quieren estos ritmos, por supuesto que contáctense conmigo al 0981 56 16 33 y les paso estos ritmos musicales.